al que nos trajo salvación y nos trajo alegría y gozo a nuestro corazón. En Él descansamos, en Él esperamos, porque Él es nuestra esperanza, hermano. Y Él nos enseña por medio de su palabra a cuidar esta gran salvación. Amén, amén. Empecemos a adorar, hermano. Nos conviene ir preparando nuestro corazón para que podamos recibir con gozo y alegría su palabra. Amén, amén. Gracias, Señor. De Jehová llegó, grande y temible es el día de Jehová. El día de Jehová es el día de Jehová. Vive es el día de nuestro Señor. Poderoso, señales en los cielos, ha dado todo aquel que espera su venida, la venida del Señor. Nos alegraremos, de su presencia danzaremos, y nos gozaremos. De su justicia cantaremos, le adoraremos, cara a cara le veremos. El día ya llegó. Temible es el día de nuestro Señor, grande, poderoso, señales en los cielos, ha dado a todo aquel que espera su venida. Su presencia danzaremos, le gozaremos, de su justicia cantaremos, le adoraremos, cara a cara le veremos, el día ya llegó. En los cielos ha dado todo aquel que espera su venida, la venida del Señor. Nos alegraremos, en su presencia danzaremos, y nos gozaremos de su justicia cantaremos.
aquí está mi corazón, tómalo Señor, son tuyos, tuyos. Lleva lo malo que hay en mí, Espíritu Santo, yo te invito a entrar en mi vida, que visites mi corazón, toma tú el dominio de mi alma, con tu presencia. Sentirte voz, te pido buen Señor, que escuches mi clamor y así poder sentir tu presencia. Quiero sentirte, buen Señor, en mi corazón, toda mi vida dentro de mi Señor, dentro de mi Señor.
Espíritu Santo, yo te invito a entrar en mi vida y que visites mi corazón. Toma tu el dominio. Precioso Espíritu Santo de Dios, te anhelamos, Espíritu Santo, que tú mores en nuestro corazón, que no tan solo seas una visita, Señor, sino que puedas morar allí cada día. Aleluya, te adoramos, Señor, te adoramos, Rey de Gloria, precioso Señor. Amado, oh Dios mío, Padre, tú eres el dueño de todo, mi Señor, todo está bajo tu control. Vaya, hermano, preparando las ofrendas de los niños, por favor, porque hay un acto profético, así que todos los niños que hayan preparado sus ofrendas, amén, aleluya, gloria a ti, gloria. Santo Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor, y tu Espíritu sigue fluyendo, Padre de la gloria, bendito Señor, nada, Señor, lo puede opacar, Padre. Cuida, Señor.
vaya a sus lugares. El Edgar quede acá. En orden los niños, ¿ya? Muéstrele el orden a los papás. Van a venir en orden todos los niños a ofrendar. Este es un acto profético, hermano, porque Dios se agrada de los niños, o no se agrada, porque ellos no tienen pecado, hermano, porque son pequeños. Así que, pasen los niños a ofrender en orden, ordenaditos, sin tirar la plata. Hay un propósito, hay un acto profético, y ofrenden allí y van a ver las ganancias los papás, que iban a tener mucha ganancia por este acto tan grande que los niños están enseñando. Porque si el Señor no viene pronto, ellos van a ser más fieles que ustedes, hermanos, por estos mismos actos, porque les va a ir enseñando que el ofrendar es gratitud, es parte del culto. Ellos lo van a ir, ellos vienen porque usted se lo pasa, pero nunca usted le dice vaya a ofrendar, aquí hay un propósito, a los más grandecitos. Siempre va a haber un propósito, siempre. Cuando los hijos ofrendan y son pequeños, sepa que Dios se agrada. Y se agrada por lo mismo, porque nosotros ya salimos de la casa, sabemos lo que vamos a ofrendar. Ellos ofrendan lo que a usted le pasa, mas Dios se agrada de eso, porque ellos van confiando, porque son pequeños, en el acto que están haciendo. Así que este es un acto profético que nos enseña a nosotros que debemos ser como niños. Amén, hermano, para agradar al Señor. Así que ahora pase usted, los adultos, a ofrendar. Hágalo con un propósito, hermano.